El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dios, dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Gracias a Dios estamos con ustedes. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan de poder. Dos al pecho y uno arriba, así es como nos saludamos siempre. Todos los televidentes que a esta hora están en sintonía en diferentes ciudades de Colombia. Es importante que le dé compartir en el perfil de Facebook de José Velázquez Nicole. Usted y todos los televidentes le da compartir al perfil de José Velázquez Pereira y luego le da compartir a Impacto, le da compartir para que todos en las redes sociales vean el programa de televisión número uno de la televisión santandereana. Por eso les agradecemos mucho su amable atención y les agradecemos mucho que siempre estén viendo Impacto, que le den compartir, que le den me gusta. Y así yo voy a darle de una vez y espero que ustedes también lo hagan allá. Si no importa si lo están viendo por televisión abierta, no sé, lo que cerrada, como sea. Pero lo importante es que usted le dé compartir a Impacto. No me sale, ah sí, ya me salió. Y va a darle compartir y le damos compartir ahora en mi perfil y allí ya de una vez sale. Listo. Ahora sí, seguimos o vamos con los titulares de las principales noticias del día hoy aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. En Florida Blanca, este motopirata llamado Fabián Avellaneda agredió a un agente de tránsito, a Óscar Ojeda de Florida Blanca, cuando quiso evadirse de un puesto de control. Se metió a un parqueadero en la carrera 15 con calle Quinta, pero allí la policía le puso las esposas y lo capturó por violencia contra servidor público. Las autoridades iniciaron con la socialización de los controles. En Barranca Bermeja y los ríos de Colombia, Veda del Bagre comenzará el 16 de septiembre hasta el 15 de octubre. Denuncie si en las plazas de mercado o en otras partes le están vendiendo bagre rayado, una especie en vía de extinción que no se puede ni pescar ni comercializar desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Dentro de los operativos desarrollados por la Policía Nacional. En Ocaña, este asesino que tenía casa por cárcel, increíble, ¿no? Después de matar a una persona fue capturado en una de las calles de Ocaña con un revólver y un cuchillo de carnicero. En las imágenes podemos observar a esta persona que... En Bucaramanga, este rata, yacucho, cabecipelado como cabecenalga, calvo, roba un celular en una tienda de artículos deportivos en el centro de Bucaramanga. Abre la registradora, se guarda el celular y increíblemente nadie lo vio. Pero ya aquí hemos pasado varios videos de este rata haciendo lo mismo. En horas de la mañana de este 5 de septiembre, en la alcaldía municipal se dio... En San Gil, a la reunión del comité mañana 7 de septiembre, habrá días sin carro y días sin moto en San Gil, para que usted no se vaya a meter a las calles del centro de San Gil, porque le pueden inmovilizar su moto o su carro. Como medida para combatir el transporte ilegal en el municipio de... En Piedecuesta, la inspectora de tránsito llama a los motopiratas a que se registren, porque los que no se inscriban los van a combatir con todo y los que no aparezcan en el censo van para los patios. La población en el mundo y por supuesto en Colombia. En Colombia, por irrespeto a las normas de tránsito, cada día aumenta la cifra de accidentes, debido a que tanto conductores de carros, de motos, peatones, animales y otros obstáculos en la vía, todos los días incrementan las cifras de accidentalidad. Observen, estos son algunos de los rufinos que no respetan. En Barranca Bermeja, los vecinos pidieron que se instalara un semáforo en el sector de La Porra, pero ninguno nos respeta. ¿Qué dicen las autoridades de tránsito? El plan de intervención preventivo y operativo de la policía. En Bucaramanga, la policía continuará con operativos
para frenar la inseguridad en los barrios del norte, en los barrios de La Escarpa y Morro Rico, para que si usted conoce de sitios, ollas, ratas, placas de motos, placas de carros de donde se cometan ilícitos o donde se transporten delincuentes o jíbaros, que lo denuncie a la línea 123 de la policía. Los esenciales que son, primero... ¿Para qué sirve la Agencia Nacional de Seguridad Vial y quienes apoyan sus intervenciones en Colombia con el propósito de frenar la accidentalidad y el cumplimiento de las normas? La boa de aproximadamente 2 metros de largo y 1 peso de... En Barichara, en una habitación de un hotel del pueblo, apareció esta serpiente gigante que fue capturada y luego liberada en el monte por parte de las autoridades ambientales. Estas y otras informaciones del día las estaremos emitiendo aquí en la presente transmisión de Impacto, hoy miércoles 6 de septiembre del 2017. Dos al pecho y uno arriba, ya regresamos. Honda Motoworld, ahora más cerca, en la carrera 27-5286. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está CDA La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la Iglesia del Perpetuo Socorro. CDA La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas, por la carrera 18-48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santanderianas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Gasolina garantizada con la mejor medida exacta en la ciudad. Amigo taxista, motociclista, automovilista o vehículo de servicio público, aquí los esperamos en Estación de Servicio La Unión. Ubicada en la calle 45, carrera 17, esquina. Seguimos el Impacto, el defensor de la familia de transporte. Esta luz se prende y se apaga. Yo no sé por qué toca apagarla de todas maneras o mantenerla así o cambiarle una batería. Eso, mejor que esta que tiene mejor iluminación. Entonces, ahora sí comenzamos desde ya con el desarrollo de las más importantes noticias del día. En Florida Blanca, miren este motopirata. Este motopirata, según las autoridades de tránsito de Florida Blanca y algunos televidentes que nos mostraron estas imágenes o que nos la enviaron, resulta que
lo pararon en un puesto de control, conducía la moto IEG87D. Creo, ¿qué moto es? Yo no soy tan experto en ese tipo de motos pequeñas, pero bueno, ahí ustedes ven que ya la moto la tienen en la grúa. ¿El qué hizo este motopirata que se llama Fabián Avellaneda? Pues no quiso parar en el puesto de control y cuando la gente de tránsito intentó pararlo, le tiró la moto por encima y lo agredió, le causó lesiones a la gente de tránsito César Ojeda de Florida Blanca, quien ya le puso denuncia penal en la fiscalía. Y este motopirata, ahora, por que está bien que se hubiera solo inmovilizado la moto, pero no solo le inmovilizaron la moto, sino que lo esposaron o lo llevaron para calabozos de la fiscalía porque agredió con violencia contra el servidor público y eso le da causón, razón, no solamente ahora, para que pague la multa, para que pague la grúa y pague todos los comparendos y las sanciones que le quieren poner los agentes de tránsito que fueron por más de 2 millones de pesos, sino que ahora tendrá que pagar casi otros 2 millones para que el abogado lo saque del proceso penal. Increíble. Este tipo cuando se voló se metió a este parqueadero en la carrera 11 con calle Quinta y hasta allá le llegaron las unidades de tránsito y la policía quienes le dieron captura. Seguimos en Impacto, defensor de la familia de transporte, saludo Motero, para los televidentes que a esta hora nos están viendo, que muchas gracias a todos los que le han dado a compartir a la página de Impacto, Hassan Valdivieso, María Inés Carvajal, también la hermosa María Carvajal que nos sintoniza en Río Negro, junto con toda su familia. Bueno, y muchas personas que siempre están en contacto con nosotros, Andrés Falcón, del restaurante Mi Viejo Sazón. Seguimos, carajo, esta moto voló, se me cayó del aparato. Veamos cómo en Barranca Bermeja y todos los ríos de Colombia quedó prohibido pescar el bagre rayado, el bagre tigre. ¿Por qué razón? Porque es una especie en vía de extinción. Si usted en las plazas de mercado desde el 15 de septiembre hasta el 16 de octubre, usted ve que están vendiendo bagre y que son bagres pequeñitos, denuncie, llame a la policía ambiental, denuncie a la policía, dígale, mire, por favor comuníqueme con la policía ambiental o esta denuncia que en tal plaza de mercado, en tal puesto de tal plaza de mercado, de tal pesquera, de tal parte, están vendiendo bagre rayado, que está prohibido pescar y vender ese tipo de pescado en la época de veda, en la época de prohibición, que arranca desde el 15 de septiembre hasta el 16 de octubre. Las autoridades iniciaron con la socialización de los controles para la protección del bagre rayado del 15 de septiembre al 15 de octubre en los diferentes afluentes de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio, en los que se encuentra esta especie catalogada como en vía de extinción. Se realiza la veda del bagre rayado en el río Magdalena, Cauca, San Jorge y Sinú. Y por ende pues se prohíbe la comercialización para proteger la especie. A eso le debemos agregar y le estamos recordando y socializando a la comunidad, a los dueños de los restaurantes que también hacen la venta ya del producto. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca acompañará los operativos de control que durante este periodo realizará la Policía Ambiental. El gremio pesquero proteja sus propios recursos y le den posibilidad a toda la comunidad en general de que sigan disfrutando de esta especie que es muy rica y muy apetecida y de mucho valor comercial. De igual manera, la policía recuerda que infringir esta medida conlleva a sanciones económicas e incluso la cárcel. Tiene como tal una pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses y multas hasta de 50 mil salarios mínimos mensuales vigentes. En Barranca Bermeja, los pescadores de bagre piden al gobierno local implementar programas que les permita trabajar en otras actividades durante este mes de veda para devengar los sustentos para sus familias. Eso ocurrió en Barranca Bermeja y ocurrirá en todos los ríos de Colombia, en donde pesquen el bagre rayado o donde estén comercializando bagre rayado o bagre tigre. Pues sencillamente denúncielo, porque si es una especie en vía de extinción y están comercializando pescaditos que no reúnen la talla mínima, o además cualquier medida de pescado bagre, ninguna pesquera ni ningún río de Colombia lo puede, en ningún río de Colombia lo pueden pescar ni lo pueden vender. Entonces, denuncie, porque hay que proteger nuestras especies. Carlos Tapias, Wilson Guarín Huérfano, Erlon Duarte Camacho, Unelda Barba Cárdenas, Natalia Flores, John Jairo Rueda Vargas, Fernando Sanabria Rodríguez, mi amigo El Gato. Lujanet Alcón de los Jurásicos Biker de la ciudad de Medellín también nos están sintonizando. María Yanis Sánchez Hernández, ¿quién más? Sergio Andrés Herrera Pinto, Freddy López, María Elena Leitón, Laura Castañeda, Paula Franklin, también nos sintoniza. Ruth Gutiérrez. Seguimos en Impacto. No se le olvide que
La cazuela de Roger es delicioso. Mire, una cazuela como esta, que si es grande, queda usted muy lleno. ¿Por qué? Porque ahí esa sí trae bastante camarón, bastante calamar, bastante pulpo, bastante de todo, y trae palmitos. En cambio, en otras partes le echan dos, tres camaroncitos, mucho palmito, que es lo más barato, y usted lo demás, lo que se toma es la sopa, se toma es la harina con agua. Pero allí en la cazuela de Roger es bastante. Le cobran en otra parte, aparte del patacón, aparte el jugo o la limonada y aparte el arroz. En cambio, allí en la cazuela de Roger todo es por 10 mil pesos. En otra parte puede que se lo den más barato, pero si usted suma, le está saliendo más caro. Entonces, compre en la cazuela de Roger. ¿Dónde queda la cazuela de Roger? En la calle 54, 17B39. Si usted quiere, pida el domicilio, porque también hay almuerzos que no le gusten pescado, y tiene almuerzos de todo allí, ¿no? 641-2785 y 316-662-3993. Seguimos en Impacto. Y en Manejar tenemos una grandísima oportunidad de comprar el seguro obligatorio original. Pilas, porque mire, esta mañana vi como en un puesto de control en la zona de La Salle, si no me equivoco, a un motociclista lo cogieron, y cuando miraron el seguro estaba como rarito. Pues ahí estaban los técnicos de la SIGIN también, y de una vez al muchacho, el grafólogo miró el certificado de técnico mecánico, perdón, el SOAD original, y resulta que estaba chiviado. El SOAD, y resulta que estaba chiviado porque lo compró en otra parte, no era original. Cómprelo en Manejar para que vaya a la fija. Abierto las 24 horas. Usted lo puede pagar con tarjeta de débito para que, o tarjeta de crédito si es que lo quiere financiado. Yo no tenía toda la plata, yo lo pagué con una tarjeta de crédito y lo pagué a tres cuotas. Entonces me sale más barato, porque me sale cada 130 mil pesos, sí. Me salió pagarlo más barato y no tuve que sacar todo de una vez. Por eso cómprelos en Seguros Manejar, abierto las 24 horas. ¿Qué tenemos? Ah, bueno, mientras vamos con más cosas, no, vamos de una con más cositas. Veamos ahora cómo en Ocaña, este asesino, que acusado de acabar con la vida de una persona, de matar a una persona, increíblemente el juez de la República le dio casa por cárcel. Se escondía en una vereda cercana al, bueno, o estaba pagando la casa por cárcel, supuestamente no podía salir de la casa, de la vereda donde le decretaron que tenía casa por cárcel. No tenía permiso nada, y el tipo salió para Ocaña con un revólver y con un cuchillo de carnicero. ¿Sería que iba a hacer mercado? ¿Sería que iba a rezar? ¿Sería que iba a orar? No. Estaba haciendo lo mismo que hacía y por lo mismo que lo capturaron, por asesino y atracador. Dentro de los operativos desarrollados por la Policía Nacional, se logró la captura de un hombre de 25 años de edad por el delito de porte ilegal de armas en el barrio Ciudadela Deportiva de Ocaña. Al momento de verificar antecedentes, se pudo constatar además que el detenido estaba pagando en la actualidad una condena en calidad de casa por cárcel por homicidio registrado en el año 2011. Seguimos capturando personas en Ocaña. En este momento capturamos al señor Leonardo Amaya Vega, una persona que ya tenía casa por cárcel, y lo encontramos con un arma de fuego allá cometiendo también ilícitos. Invitamos a la comunidad para que informe en este proceso que estamos adelantando en Ocaña, especialmente las intervenciones que hace la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía y las Fuerzas Militares. Según las autoridades, en su poder se le halló un revólver calibre 38 con 6 cartuchos para el mismo. La captura se logró gracias a información suministrada por la ciudadanía uniformados del cuadrante. Leonardo Amaya Vega, residente en la vereda La Madera, fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización. Muy bien por la policía, que hizo un trabajo, gracias a los amigos de TV San Jorge. Saludos a Miguel Aque, el abogado en la provincia de Yucatán, en México. También a Marcelo Otonelo en Argentina, Ecuador, a Mario Yerovi, que vino hoy a recibir en el puente en Tulcán, en el puente internacional entre Colombia y Ecuador. En el puente de Tulcán vino a recibir a los motociclistas colombianos, a los ciclistas que van al encuentro de Riobamba, Mario Yerovi. Más adelante vamos a pasar la fotografía. También saludo para Luis Carlos Buga, don Miguel del Club GS. Igualmente vamos a saludar a Fernando Rúa de Medellín y el taller que tiene Motorrúa en Medellín. Al Negro Bolívar en San Cristóbal, a Jaime Bravo del Ibagué Bike Week. Igualmente, ¿a quién más? Al doctor Samir Tsa, un médico cirujano de Mérida que nos sintoniza. Ramón Sosa en Barinas. Gracias a todos. A mi amigo, a mi amiga Claudia Río Sarmiento, una bumanguesa que en este momento está en Estados Unidos. No se les olvide que
Honda Motoworld, en la carrera 27, es donde usted debe ir a comprar las motos Honda ahora. Más fácil, más cómodo. Usted, todas las referencias, ¿qué moto es la que quiere? ¿Quiere la nueva CB190R? Pues cómprela ya para que se meta al club que se reúne todos los viernes en el Parque Turbay a las 7 de la noche. Entonces, Honda Motoworld, en la carrera 27, calle 52, también tiene lubricantes, aceite, servicio técnico, con personal técnico especializado en Honda. Y todas las referencias de motos, motos señoritera, motos para trabajo, motos para chicanear, motos de alto cilindraje, todo en Honda Motoworld. Y si usted quiere hacer la certificación técnico-mecánica en la calle 52 con 17A, o sea, usted va por la carrera 15 desde La Rosita hasta la isla o hacia la Puerta del Sol, y a mano derecha, llegar a la calle 52, usted baja y ahí le hacen la revisión técnico-mecánica. Debe llegar el carro y la moto bien de luces, bien de direccionales, bien de llantas, bien de emisión de gases, bien de sincronización, bien de correa de los tiempos, todo. Llévelo en CDA La Isla, en la calle 52 con carrera 17, detrás de la Iglesia del Perpetuo Socorro. ¿Seguimos? Vamos con más información. Veamos cómo en Bucaramanga este rata, que ya lo hemos pasado aquí en Impacto como unas tres veces, robando con cámara de seguridad, y lo increíble es que lo cogen y lo sueltan a toda hora. Pero este rata ya lo hemos pasado aquí, robando en almacenes de celulares, robando en almacenes de ropa de los celulares a las empleadas, robando en todas partes. Ahora robando, lo cogieron y quedó libre ya, y está libre otra vez. Lo cogieron, robó el celular y está libre. O sea, ¿qué hay que hacer con esos ratas? Paloterapia, paloterapia, o mocharle los dedos de la mano o la mano completa. Donde en las imágenes, mire, podemos observar a esta persona que, aprovechando el descuido del propietario, la persona que atiende el establecimiento comercial, al parecer un establecimiento deportivo importante del centro de la ciudad de Bucaramanga, aprovechando el descuido del administrador, termina hurtando algunas de las pertenencias que se encuentran en este importante sector comercial. Específicamente, un celular es el que hurta esta persona, aprovechando el factor oportunidad que dio el administrador de este importante almacén deportivo en la ciudad de Bucaramanga. Esta es nuestra imagen del día en Oriente Noticias. A John López de San Gil, que trabaja en Oriente Noticias como presentador. Bien, saludo Motero para él y todos nuestros amigos, para Quique Delgado Galvis y su bella esposa Paola, también igual para su hijita, para su mamita, que también lo sintoniza, y su hermana Carmen Elena Mejía y su esposo también lo sintoniza. También para Dieguito Escúnter el Pastuso, que también nos está sintonizando. Dieguito, usted sabe que yo es con todo cariño, usted es pastuso, pero usted es una gran persona. Saludo también para todos los amigos que nos sintonizan, para Marcos, quien fuera productor de Oriente Noticias y del programa de Café de la Mañana, que ahora está en Casa Sobre la Roca, qué bien. Saludos para todos nuestros amigos. Al tractomulero, a mi amigo Henry, no acuerdo del, bueno, Henry, que es el tractomulero y está abajo en el barrio Los Soles, creo que es que vive mi amigo Henry y su esposa. Veamos también, vamos. Carbón y leña, todo es más rico. Por eso visite y devórese las espectaculares hamburguesas, para la hamburguesa carnívora, o sea, pura carne, pura delicia, puro sabor. Es asado al carbón, no es asado a la plancha. Y no es con carnecita de cachete de vaca, no, sino de lomito, lo más rico del ganado. Por eso son un poquitico más caras que las que usted compra en la calle, donde le venden hamburguesas a 4.000 y a 5.000, pero son hamburguesas de carne de burro, de carne de perro o de carne por allá en mataderos clandestinos. No, allí es de las mejores. ¿Qué otra cosa hay en Carbón y Leña? Mire, hay el choripapa tradicional, que también es hecho con carnes de primera calidad, cenú, chicha cenú. También otra delicia, el famoso pincho y la famosa mini hamburguesa. Yo le mandé la imagen del pincho también, ¿no, Nicole? Sí, claro, ahí está, debe tener la imagen del pincho, yo se la había enviado todas. Por eso, la prueba esa deliciosa mini hamburguesa en el menú infantil, porque a los niños les gusta, pero no, usted no le puede comprar una hamburguesa de 20 mil o de 15 mil pesos. Compre esa hamburguesa más pequeñita y más rica en Carbón y Leña, la granizada. For Plus le tiene los guantes de protección. Mire, cuando usted quiera comprar cascos, debe tener, como dice a la izquierda, vea, la norma DOT, la norma EC, la resolución 1737 y la resolución 4533. Si el casco que usted tiene no lo trae, pues está comprando un casco que más adelante se lo pueden quitar y lo pueden sancionar y le pueden quitar la moto también. Pero por eso es importante que, bajo esa resolución ahora de la gente del ministerio con la Agencia de Seguridad Vial, va a usted tener que comprar con guantes, con rodillera y con canilleras cada vez que vaya en su moto, y el que no, pues lo van a parar los policías de tránsito, lo van a partir. ¿En dónde las debe comprar? En Santanderiana de Cascos, en la carrera 18, calle 48, porque allí usted encuentra de todo.
cascos y toda la protección, porque su motociclista, un motociclista bien protegido es un motociclista que vive. Use un casco certificado y elementos de protección. Saludo, Motero. Veamos cómo en Piedecuesta, en Sanquil, mañana empieza día sin carro y día sin moto, porque si usted va para Sanquil o está en cualquiera de los pueblos donde nos ven a esta hora, en Pinchote, en Charalá, en Ocamonte, en Barichara, en ¿qué otros pueblitos? Nómbreme, Nicole. Bueno, todos los pueblitos alrededor de Sanquil, Curití, todos esos pueblos, es mejor que no vaya porque hay días sin carro y días sin moto, le pueden quitar el carro, le pueden sacar una multa y usted queda fregado. En horas de la mañana de este 5 de septiembre, en la Alcaldía Municipal se dio cumplimiento a la reunión del Comité Preparatorio del Día Sin Carro, programado para este jueves 7 de septiembre. Así lo explica el funcionario, quien habla de una medida oficial. Pues para este fin se ha expedido un decreto que a partir del día 7 de septiembre, que es el primer jueves del mes de septiembre, y el primer jueves del mes de febrero de todos los años, pues se va a implementar el día sin carro y sin moto en la ciudad de Sanquil. El titular de tránsito informó que en la jornada habrá participación de Unisanquil, la CAS y las autoridades del orden municipal. Las orientaciones es la participación activa que van a hacer las entidades, en este caso pues la autoridad ambiental como es la CAS, con compromiso de participar activamente con el tema de la medición del ruido, que se va a hacer en diferentes sectores del municipio de Sanquil. También se va a instalar una carpa para también con la autoridad ambiental concientizar a la ciudadanía sanquileña sobre la importancia que es pues tener un día sin carro por lo menos y sin moto en la ciudad de Sanquil. Igualmente pues la Unisanquil también se hace parte activa de este día, también con un tema académico frente a la medición del ruido y de la emisión de partículas. Se espera que los aportes investigativos de la CAS con el caso de los equipos de medición, cuando se den a conocer los resultados de los controles de la emisión de gases durante y el después, comentó el titular de gobierno. Bueno, eso es lo que hay en Sanquil. Mañana, día sin carro, día sin moto. Yo no estoy de acuerdo nunca con eso porque eso es ganas de joder. Porque si quieren que no contaminen y que tener un medio ambiente limpio, hagan operativos permanentes a los carros que contaminan, a las industrias que contaminan, a los que botan papeles en la calle, a los carros que lavan en la calle, a los carros que lavan por fuera de los lavaderos donde no hacen el reciclaje del agua y tampoco, bueno, tampoco descontaminan el agua. Entonces es importante que haya días sin carros y días sin moto, no, sino hay días sin funcionarios corruptos, días sin ladrones sería mejor. Janet Castro García está en sintonía, Wilson Guarín. Y restaurante Mi Viejo Sazón, por supuesto. ¿En dónde está restaurante Mi Viejo Sazón? En la carrera 22 con calle 49, ahí frente al Parque La Concordia. Yo esta mañana fui, perdón, hoy a mediodía fui a almorzar en el restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Y qué almorcé? ¡Wow! Lo más de rico, tremendo pedazo de chatas. Las chatas en Mi Viejo Sazón son más ricas porque son asadas al carbón por Coquito, que es un experto asador. Ahí está también Lady, Edward, Carolina, Andrés. Bueno, todos los muchachos del restaurante Mi Viejo Sazón. Y no se olvide que los domicilios son gratis en el sector para quienes de verdad deseen el almuerzo que les salga más económico. Por eso es importante que vaya allá al restaurante Mi Viejo Sazón, lo pida a domicilio. Los domicilios son gratis desde la calle 49 hasta la carrera, ¿cómo es? Hasta la avenida La Rosita. Y de la carrera 27 a la 15, restaurante Mi Viejo Sazón. Pídalos a domicilio, 685-1588. Voy a pensar que almuerzo mañana. Yo como que debería almorzar una chanfaina mañana, que me encanta. Sí, señora, voy a almorzar chanfaina en mi restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Seguimos? ¿Quién es más? Fabio Álvarez está en sintonía. Fabio Méndez, Sebastián Castañeda y Fernando Sanabria. Está en sintonía Salomón Tello. Está en sintonía, ¿quién más? Dice que tenemos tres mensajes nuevos de Impacto, el defensor de los motociclistas. Vamos a intentar leerlos, aunque este internet está muy malito, muy lento. Pero vamos a intentar leer los mensajes de los televidentes. Para Heiner Galván Gaona, Jackie Reyes Torres, que gracias por la buena noche. Ruth Gutiérrez, Dieguito Porras, Carlos Mario Cardona, Luis Caballero Mendoza, aquí a mi amigo de Betas. Recuérdeme el nombre, mándeme un mensaje, dígame a qué temperatura está en este momento.
mi amigo de Betas, que está en la sintonía en este momento, y con toda su familia, con los concejales de Betas, que también les gusta ver el programa Impacto, el defensor de la familia del transporte. ¿Seguimos? Vamos rapidito con qué, Nicole. ¿Con la nota de una vez? Ah, bueno, de una. Ah, pues sí, porque ya pasamos todos los ricuras, ¿no? Veamos cómo en Colombia, por respeto a la... Ah, no, en Piedecuesta, la inspectora de tránsito de Piedecuesta, la doctora Kelly Gómez, le dijo a los mototaxistas que tienen que inscribirse, que tienen que censarse, porque los que se queden por fuera del censo y por fuera de la inscripción les van a meter con toda, con policía y con grúas. ¿Cuáles son eso y cuál es la noticia? Como medida para combatir el transporte ilegal en el municipio de Piedecuesta y generar empleo formal a las personas que desempeñen este oficio, la Secretaría de Tránsito y Movilidad, en compañía de la Oficina de Empleo, han creado una ruta a seguir que busca apoyar a estas personas. Teniendo en cuenta pues que una de las causas a lo que estas personas, por las cuales estas personas se dedican a ejercer esta tarea, es la carencia de falta de oportunidades laborales, pues la alcaldía ha querido hacer una caracterización para que una vez a través de la oficina de empleo hayan ofertas laborales, se tenga el perfil de la persona y se sepa a qué oferta puede aplicar y así darle prioridad. Un vocero de los mototaxistas que desempeñan su oficio en el parque principal del municipio se muestra expectante con esta convocatoria. Ese sí me parece excelente para los motorizados. ¿Por qué? Porque aquí en Piedecuesta hay demasiada moto. Hay demasiado motorizado y sobre todo hay demasiado muchacho joven. Tener la base de datos, como les digo, para que cada vez que haya oferta laboral en el municipio se pueda dar prioridad a estas personas. Quien participe en la jornada tendrá que presentar fotocopias de su cédula y un certificado que los acredite como habitantes del municipio. Además, si tienen certificados académicos y laborales, pueden presentarlos para que las ofertas vayan enfocadas según sus perfiles. Que ya los mototaxistas que estén en Piedecuesta y que no se inscriban, pues van a perder el año porque los van a recoger. Edison Velandi Álvarez, a que le ha dado me gusta al video, lo mismo para Unelda Barba. Igualmente saludamos a Diego Armando Galvis, a Jackie Reyes, Henry Guarín, Ruth Gutiérrez, que también les gusta y han compartido Impacto, lo mismo Yana Velandia, gracias, porque a todos le da a compartir. Así sean mil veces, pero hágale. Jackie Reyes Torres, ha calificado con 5 estrellas el defensor de los motociclistas. A Erlon Duarte Camacho, gracias Erlon. Karen Castro García, también a Sebastián Castañeda, Fernando Zanabria, Fabio Álvarez, todos los que le han dado a compartir Impacto, el defensor de la familia del transporte. ¿Quiénes más están por aquí? En otras ciudades que están compartiendo, los amigos de Zipaquirá Dragon Bikers, Orlando Nieto, saludamos a Javier Calavera, a Heiner Galván Gaona, a Jackie Reyes Torres, Ruth Gutiérrez, Dieguito, bueno, todos los que le han dado Impacto al defensor de los motociclistas. Alguien que ha enviado mensajes y que no hemos podido, Janel Castro, que dice Omar Díaz, claro que sí, Janesita Janel García. ¿Quién más? Diego Armando Galvis. Del barrio Ricaute, Elmer Duarte Ruiz, también que nos felicite, que nos envía muchas bendiciones. John Calderón, bien, gracias. ¿A quién más? Pepe Acosta, todos los que le han dado Impacto al defensor de la familia del transporte. Una pausa y regresamos aquí en Impacto después de la pausa comercial. No se cambien de canal, sigan aquí con nosotros para que usted también le compre a quienes nos respaldan. Saludo, Motero. ¿Seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. En
Moto World, ahora más cerca, en la carrera 27-5286. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está CDA La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la Iglesia del Perpetuo Socorro. CDA La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18-48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Dos al pecho y uno arriba. Saludo Montero para nuestros amigos, para mi técnico de la moto Acatete 3 Venture 250, mi amigo Meyer Flores, su esposa, sus compañeros, Jefferson, Leonardo, bueno, Maribel, todos los de amigos que están allá en Acatete Honda de Motoboard de la carrera 27. A Carlos Camuro, ese agente de tránsito. La noticia de que amanece mañana las más importantes publicaciones y periódicos es la orden de 2 días de cárcel contra el director de tránsito Miller Salas por el incidente de desacato a resolución judicial. Lo van a meter a la cárcel y lo van a inhabilitar. Ay, Dios mío, lo que se gana este señor. Saludo para Leudio Urquiola Torrealba, también para David Rodríguez, mi amigo, y a su esposa Migi, que está en la sintonía. Para mi amigo Jorge Ordúz Ariza, donde fue, hoy lástima, no tomé las fotos de los zapatos. A mi amigo Claudio Vicente García, de Cruz Blanca. ¿Qué quieres, Cruz Blanca? Sí, el Centro Naturista Cruz Blanca, que queda frente a la Congregación Mariana, ahí en la carrera 20, 33 y 37. A Jorge Torres, director de deportes y coproductor general de Televisión Ciudadana. Samuel Pinto y a su hijito Samuelito. También saludo para Fernando Rodríguez. ¿Quién más? Muchos amigos. A Fernandito Suárez, de Royal Enfield, que está en Barbosa, Santander. Lo mismo que para José Berardo Mejía. Saludos a Meyer Gómez, también en Bucacentro. Saludo para Sergio Checho. ¿Checho qué es el apellido del técnico del celular, especialista en Samsung? Se me olvidó el apellido, hombre. Checho, que nos está en sintonía. Saludo, Motero, también para El Perro y todos los amigos de Bucacentro. Igualmente para Xavier Ventas, para mi hermosa Verónica Franklin, Paula Franklin y Mana Milena Hoyos Trejos en Girón, también nos están sintonizando. Vamos rápido con más información de los televidentes que los televidentes están esperando. En Noticias TVC nos presenta esta información. Mire, vence el plazo para que los venezolanos en Bucaramanga puedan legalizar su situación en el país, puedan regular su situación. Pero mire, yo le voy a hacer una recomendación grandísima a las personas. Por estos días se ha incrementado mucho la venta de venezolanos, o la llegada, perdón, de venezolanos con, vendiendo cositas, con ventas callejeras. Ellos no pueden vender sino caramelitos. Me gusta esa actitud de los venezolanos, que no están llegando a pedir sino caramelitos. Mire, yo en vez de comprarle un caramelo que ellos venden en 100 pesos, le doy un billetico de 1000 o de 2000. Haga usted lo mismo con una monedita de 100, de 200. A ellos les sirve mucho y usted no le está dando limona. Si usted le quiere recibir el caramelo, pues recíbaselo. Pero es una bendición de Dios poder ayudar. Usted es generoso. Las obras de misericordia hay que hacerlas, el Dios Todopoderoso las ha planteado en la palabra de Dios, ser generoso, hay que ser muy generoso. Ojalá alguna persona cristiana que me pueda decir cuál es esa obra para que ayudar al extranjero, de verdad, porque necesitan mucho, mucho de nosotros. Dios mío, la situación en Venezuela es crítica. Los que se vienen, yo veo muchos venezolanos durmiendo en la calle, gente que no está comiendo bien, gente que no se está pudiendo bañar, no se está vistiendo. Ayudémoslos, gente bien vestida, que con una bolsita de dulces en los semáforos, hay que ayudarles, van vendiendo en los parques, cómpreles. Es mejor que veamos una persona vendiendo una cosita o pidiendo que robando. Ayudémosle, por favor, que no se vean obligados por falta de Dios a buscar otras salidas fáciles que les conduzcan a ruina para ellos, como capturas por haber robado. Pero mejor ayudémosles. ¿Cuál es la situación para esos venezolanos? Ministerio de Relaciones Exteriores creó un permiso especial para los venezolanos que lleguen a Colombia y sus zonas fronterizas más cercanas como Bucaramanga, debido a sus condiciones sociales
sociales, políticas y económicas de este país. Este beneplácito les permitirá desarrollar actividades laborales por un lapso de 90 días, en el cual podría ser extendido hasta 2 años más de permanencia en Colombia. La administración municipal, en aras de ayudar a los venezolanos, abrió una oficina de atención para entregar toda la información pertinente de esta exención que el gobierno nacional les brinda. Adicional a esto, fueron 15 los ciudadanos de ese país que tuvieron la oportunidad laboral de mantener el cuidado de los parques de Bucaramanga. Bueno, seguimos en impacto. Es cierto, hay que estar pendiente con los venezolanos y voy a ayudarles, de verdad que sí. Ay, bendito sea Dios. La cazuela de Roger, qué delicia. Qué delicia la cazuela de Roger. La cazuela de Roger es cazuela, cazuela. Y a usted tiene que pagar solo 10 mil pesos por todo. O sea, no tiene que pagar 8 mil por la cazuela, 2 mil por la limonada, 2 mil por el arroz, 2 mil por el batacón, otros mil por el suelo costeño. No, pague 10 mil pesos de una vez, pero es una verdadera cazuela, la cazuela de Roger. ¿Cuáles son los pescados deliciosos que hay allá también, Nicole? La sierra, el lebranche, la corvina. Pescado de más de libra y media. Vea usted la corvina, la mojarra. ¿Y ahora qué tal esta mojarra? Esta mojarra vale 15 mil pesos. A usted le vende la media por 10 mil en la cazuela de Roger. En el almuerzo, todos los amigos que estén cerca de San Andresito, la isla, por favor vayan allá. Los que estén en la Ciudadela, en el barrio Ricaute, la cazuela de Roger es más rico todo allá. Saludos para mi amigo Jorge Orduz Ariza, que dice: yo compro a los que le patrocinan a José Velázquez en Impacto. Y por eso, como restaurante Dinamar, por eso come en el restaurante Dinamar, mi amigo en donde Doña Luisa. Saludos para mi amigo Jorge Orduz Ariza, que está, vamos a pasarle la foto de Jorge Orduz Ariza comiendo delicioso en el restaurante Dinamar, Nicolech. Ay, estamos en internet, hombre, no podemos pasar la foto, mi amigo Jorge Orduz. Donde Doña Luisa hay caldo de costilla, caldo de huevitos vale 5 mil pesos. Sí, claro, Dinamar, porque es una delicia. 680-4231, 683-2052, carrera 21 con calle 30, mejor dicho, ahí al lado de la quebrada seca. ¿Qué hay ahí en restaurante Dinamar? Pues hay de todo, y vea, hay sopas, sopa de bagres, la sola sopa 5 mil, acompañada de arroz, yuca y limonada 6 mil, sopa de menudencias, la sola sopa, sopa de mute para domingos festivos. También hay desayunos, caldo con pescado, caldo con huevo, caldo de costilla, hay almuerzos, hay comida, lo que usted quiera, a toda hora, donde está mi amigo Jorge Orduz, el restaurante Dinamar. Doña Luisa, me alegra que ya esté mejor. Seguimos. En Colombia, por el respeto a las normas de tránsito, cada día es que se incrementan más los accidentes de tránsito. Cada año la población en el mundo, y por supuesto en Colombia, aumenta. Esto implica un incremento en la participación de las dinámicas diarias. Por ejemplo, en materia de movilidad, como en la necesidad de desplazarnos, de utilizar vías y de usar los diferentes tipos de vehículos. Más gente interactuando en las calles y carreteras, ya sea de piloto, acompañante, pasajero o peatón, implica el deber de estar más atentos y ser más respetuosos de las normas de seguridad vial para evitar accidentes de tránsito. Sin embargo, no todos lo entendieron así y algunos se fueron directamente por el camino sin retorno de las estadísticas. Esas cifras, el Ministerio de Transporte, por medio de su viceministerio, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pone en marcha el programa Salvando Ando, Jornadas Móviles de Seguridad Vial, cuyo objetivo primordial es bajar los índices de accidentalidad. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por quiénes se llevarán a cabo? Pues bien, este plan de intervención integral abarcará 156 municipios, aquellos en los que se han registrado el mayor número de siniestros. Estos se han agrupado por su cercanía entre sí, en 22 circuitos, para abordar con autoridad, pedagogía y regulación. Las jornadas... Estamos, en importante que estas cifras reveladoras, ¿no? Se ha crecido mucho la accidentalidad y la mortalidad. Saludos para José Bernardo Mejía en Barbosa, para Jorge José Luis Pavón Pulido en Beta, Santander, para mi amigo Luis Fernando Medina, Dios quiera que se recupere pronto, que se esté tomando la piedra úchica, molidita la puntica de cuchillo todos los días, en agua o en jugo. Luis Fernando, hágalo por favor, y verá que si el médico le dijo que estaba en 4 meses, le quitaba el yeso y los clavos,
Seguro que si usted se toma la piedra úchica, en menos de 2 meses usted ya está con las huesitos soldados, los que fracturó la caída en la motocicleta. Saludos para la gente de tránsito, Henry Peña, Dianita Durán, que también nos está sintonizando. Saludos para el exagente de tránsito, Ario Rangel, veedor ciudadano también. Para la inspectora de tránsito, la doctora Sandra Ortiz. Lorena Álvarez Chapeta en Santa Marta, Janet Chapeta en Bucaramanga, en el norte. También saludos a esta hora para mi amigo Manuel Antonio Caro en San Antonio del Táchira, Ferchito Martínez de la Casa de Fercho y Discoteca El Venado. Ferchito, saludo Motero, hombre, qué buen ambiente que se da en esa Discoteca El Venado, bien. También saludos para Jorge Orduz Ariza, por supuesto. Hay una persona que me dice si los comparendos de tránsito del 2009 hacia atrás caducan. Sí caducaron, pero había que mandar antes del 2010... como todo salió por los medios de comunicación, una carta o un derecho de petición solicitando el retiro de la multa del sistema. Si no lo hacía, pues lamentablemente va a tener que pagar. Creo que tienen que pagar, pero caducaban, sí, caducaban, no caducan, ya creo que pasó. Sin embargo, vaya, para mire a ver si tiene el beneficio. ¿Seguimos? El mecánico, 317-684-4508, si que lo llame, si usted tiene problemas con la caja de cambios de su carro, con la correa de los tiempos, con los inyectores, con los sensores, en fin, vaya al mecánico, llame, 317-684-4508, diga que de parte de José Velázquez, una bendición. Consultorio Ontológico Familia, detrás de la Iglesia del Perpetuo Socorro, diga que va de parte de Impacto, llame 670-7025-94 para que diga que va de parte de Impacto y le hagan el tratamiento odontológico. Veamos ahora cómo en Barranca Bermeja pidieron que se instalara un semáforo, pero nadie respeta ese semáforo, en La Porra lo instalaron. Observen, estos son algunos de los rufinos que no respetan este semáforo con la luz en rojo ubicado en el sitio conocido como La Porra. Todos los días, sí, carros, motos, mejor dicho. En ocasiones uno ve que la comunidad pide semáforos en ciertos sitios, ¿cierto? Que por la cantidad de accidentes, que porque el flujo vehicular es muy conflictivo, pero cuando se instala un semáforo, entonces la misma comunidad se encarga de violar de no respetar este semáforo. Quienes viven y trabajan en la zona aseguran que han sido incluso víctimas de estos infractores. Mucha influencia, porque uno va, como le digo, va uno confiado que el semáforo está en rojo y uno cruza y no respetan el semáforo, ahí lo atropellan a uno. A mí me atropelló hace como 2 meses una cicla. Pero ahí no paran las infracciones en este punto de la ciudad. Miren el conductor de esta tractomula. Es un verdadero maestro de la acrobacia. En plena vía atraviesa su vehículo y empieza a dar reversa hasta entrar a un local comercial. Una máquina de estas tan grande cerca a un semáforo, haciendo este tipo de maniobras, puede ocasionar un accidente grave. Entonces, aquí el llamado es al dueño de la ferretería, al conductor, que en caso de un accidente, que Dios no lo permita, ellos son solidariamente responsables. Pedir el favor a los comerciantes que este tipo de vehículos descarguen en un horario no tan conflictivo. ¿Cuánto es que tendría que pagar ese conductor? 30 salarios mínimos legales diarios vigentes. Toda clase de irregularidades son cometidas en este punto de la ciudad por los conductores. Algunos motociclistas también llevan a menores de edad sin ninguna protección. Estas personas, cuando es motociclista, la multa es de 30 salarios mínimos diarios y el vehículo podrá ser inmovilizado inmediatamente, ya sea por transitar por los andenes o por no respetar el semáforo en rojo. Para los conductores de carro, pues las sanciones de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, no tienen movilización. Él está viendo que nosotros estamos omitiendo el semáforo en rojo, está viendo que nos estamos pasando en contravía o nos pasamos por el andén. Entonces, ¿qué educación nosotros como padres le estamos dando a esos hijos? Las autoridades anunciaron que en los próximos días realizarán operativos en esta zona de la ciudad para evitar que estos rufinos sean los responsables de un grave accidente. A esta hora saludo Montero para mi amigo Omar Díaz, más conocido como Capulina, un venezolano que está en Miami, que está preocupado por el paso del huracán Irma. ¿Para qué se fue por allá, hermano? Es tremendo. Dios quiera que no vaya a pasar nada y que el Dios tenga misericordia con la naturaleza. El Merolando Ramírez Ortiz, que bacaron su programa, John Freddy Ojeda Morocho, bacano, usted es mi hermanazo y siempre está pendiente, bacano, bien. También saludo para Jairo Andrés Falcón, Carlos Tapias.
También saludo para Naidu Ospina en Barquisimeto, mi hermanazo, qué placer saludarlo. A todos los amigos de Barquisimeto, de verdad, qué bien. A Jesús Hernández en Valencia, a todos los amigos, al doctor director del Fórum de Valencia, que también nos sintoniza. Al director nacional de la Policía Nacional Bolivariana en la Isla Margarita, el doctor abogado Omar Díaz, abogado y policía además, bien. José Luis Rivera, saludos. Para mi amigo Gustavo Rodríguez, el camionero, que también nos está sintonizando. Gracias. Seguimos. Veamos ahora cómo en... ¿Qué pasó, Nicole? En Barranca Bermeja, no, ya en Bucaramanga, la policía continuará con los operativos en el norte, porque es que hay mucho ñerito andando con cuchillos, como ñero que le sacó el cuchillo al policía en el barrio San Pío porque se voló un puesto de control y iban a inmovilizar la moto porque no tenía ni soda, ni técnico mecánica, ni licencia, ni tarjeta de propiedad. Y uno dice, bueno, los policías, ¿por qué no están trucha? Los ñeros están armados. Y vieron cómo le sacaron el cuchillo a ese policía. Pero ¿qué vio por esta requisa? El plan de intervención preventivo y operativo de la Policía Metropolitana se realiza en barrios del norte y oriente de Bucaramanga, donde se reporta el mayor número de casos delictivos en Bucaramanga. En las últimas horas se realizaron requisas y controles en escenarios deportivos y barrios como la Independencia y otros. Los agentes, además de sus patrullajes de rutina, solicitan antecedentes para verificar la situación judicial de las personas. De esta manera, según la policía, se ha logrado reducir el delito en esta ciudad y el área metropolitana. Venga, las que le enviamos de Carbonileña, todos hay que pasarlas, porque mire, aquí en Carbonileña, esta delicia. ¿Qué me va a mostrar, Nicole? Hay pinchos, hay choripapa mixto, hay pechuga, hay la punta de anca que me gusta tanto en Carbonileña, los asados al carbón. Vea esta super hamburguesa, qué delicia, es deliciosa. Vea, a usted no le provoque, imagínese así, aspire, que le huela carboncito, qué delicia. Carbonileña, las hamburguesas, los choripapas, los perros, los pinchos, todo es más rico a esta hora en Carbonileña del Parque Turbay. Y Honda Motoboard de la carrera 27 con calle 52. Las motos Honda usted las compra en Honda Motoboard en la carrera 27, porque hay buen servicio técnico, hay buen servicio de mantenimiento, de repuesto, todo lo que usted necesite. Y las motos nuevas, último modelo, como la CB190R, que el viernes tienen reunión en el Parque Turbay. Saludos, el ingeniero Luis Aurelio Prada, aquí de Químicos y Sabores, y su bella esposa, doña Sonia. Los quiero mucho, saludos, Motero. A esa hora nos están sintonizando y hay que pensar qué le van a comprar a su mamita, a su hermano o a la persona que usted quiere en el de amor y amistad. Yo les recomiendo que vayan a la perfumería de Químicos y Sabores. Nicole ya fue y tiene un buen perfume. Una Paris Hilton, ¿no? Bien, bacanísima. Sí, coqueta. Bueno, ¿para qué sirve la Agencia Nacional de Seguridad Vial? ¿Cuáles son las entidades que ayudan a la Agencia de Seguridad Vial para que los motociclistas, los automovilistas, los peatones, todos cumplamos la norma y seamos respetuosos, nos eduquemos y que además no solo sancionen como la policía o las unidades de tránsito, sino otras entidades que se encargan de educarnos y hacernos más fácil la convivencia en la vía? La Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte pondrá en marcha tres puntos esenciales que son: primero, las pequeñas grandes obras, con un presupuesto de 150 millones de pesos por circuito, que se podrán invertir en demarcaciones en las vías, señalización horizontal, señalización electrónica o impresa, cebras, delineación de flujo automotor, reductores de velocidad o demás necesidades que se presenten. Segundo, las activaciones BTL, que es la transferencia de información no convencional, como el comportamiento ciudadano, la prevención en las carreteras o el acato de las normas de tránsito, mediante puestas en escena o manifestaciones artísticas que pretenden interactuar directamente con la población objetivo. Tercero, las capacitaciones a los actores viales en carpa abierta, que dependiendo de las alertas de cada municipio pueden ser ciclistas, motociclistas, acompañantes, conductores o peatones. El Viceministerio de Transporte, que entra a reglamentar las normas propias de cada municipio en temas regionales, como logística, sistemas inteligentes de transporte y la coordinación con los entes territoriales y el sector privado. La Dirección de la Policía de Tránsito, DITRA, que participa con su ejercicio de autoridad en temas de comparendos, penalizaciones o multas que provocan un efectivo cambio de comportamiento ciudadano. Y la Superintendencia de Puertos y Transportes, regulando a las instituciones y organismos que apoyan el tránsito, como los centros de diagnóstico automotor, centros de enseñanza automovilística, centros de reconocimiento de conductores o terminales de transporte.
Estas tomas de intervención de las 22 áreas más críticas del país buscan ponerle freno a las causas que generan los accidentes de tránsito y a acelerar el cambio de marcha positivo en las conciencias de los ciudadanos. Que no sea la última vez. Bueno, quiero saludar a todos los televidentes que han pedido unirse al grupo de Impacto Defensor de la Familia de Transporte. Me disculpan, son bastantes personas, no sé, con este aparato no he podido entrar, está muy mal el internet. Pero bueno, saludamos a todos esos amigos, grandes amigos que siempre están viendo Impacto el Defensor de la Familia del Transporte. ¿Quiénes se lo están viendo a esta hora? Nicole, tenemos un... es que aquí está mal el internet, de verdad que sí. Tenemos muy, pero muy mala la conexión. No me permite entrar. ¿Qué pasará, hombre? Ay, qué falla, ¿no? Bueno, voy a intentar entrar otra vez para ver quiénes han hecho notificaciones a Impacto el Defensor de la Familia del Transporte. Luis Fernando Contreras Chávez, desde la cumbre. Y Doa Silvi, saludo Motero de parte de Moda Silvichov, que queda en la calle 34, o búsquelo usted en Facebook, Moda Silvichov, para que usted vea los zapatos, las camisas para hombre, todos los zapatos para mujer muy bonitos, charolados, bonitos para todas las edades, para niñas, ahí están estrenando muy bien. Saludo Motero, el gato Félix, Omar Díaz en Miami, hombre, vomitar, Dios me lo bendiga a todos nuestros amigos. Sigamos porque veamos cómo en Barich... Ay, bueno, hay una importante celebración eucarística que se va a realizar en la Capilla Nueva, ¿cómo es? Por Alfredo Arizas Flores, más conocido como Pescadito, el 16 de abril, es un viernes, perdón, de abril, de que nació el 16 de abril y el 8 de septiembre se cumple un año de su fallecimiento en la Capilla Nuestra Señora del Camino, en la calle 4427, junto a la Iglesia San Pedro. Atrás del despacho parroquial de la Iglesia de San Pedro, viernes 8 de septiembre a las 7 de la mañana, por el primer año, conmemorando el primer año de fallecimiento de Alfredo Arizas Flores, el exconcejal de Bucaramanga, más conocido como Pescadito. Su hijo, Jesús Alfredo Arizas, sus hijitas, entre ellas Paola, y también su ex esposa, quieren rendirle este homenaje en el misa. Bueno, seguros. ¿Sede a la isla? Claro, porque es en el... donde debemos hacer la revisión técnico-mecánica, porque vea cómo quitaron motos hoy por no tener el certificado técnico-mecánico y carros en las grúas. Y a uno le da tristeza, cómo la gente es tan ridícula, tan estúpida, que se pone a pagar una grúa que vale 40 mil, los patios diarios que valen 30 mil, fuera de eso la multa que vale casi 800 mil, y los días que demoren allá y el tiempo perdido por no sacar un certificado que vale menos de 120 mil pesos. No, vayan a sede a la isla, detrás de la Iglesia del Perpetuo Socorro, calle 52, abajito de la 15 media cuadra, ahí está, por la calle 52. Seguimos, vamos como en Barichara, en un hotel apareció la suegra, digo, una culebra, una serpiente, una víbora. No, víbora no, es una serpiente que no es dañina, no hace sino comer ratones. Gustavo buscando el calorcito, una serpiente en un hotel, en la habitación de un hotel de Barichara, la liberaron en una zona boscosa. La boa de aproximadamente 2 metros de largo y un peso de 13 libras apareció en las instalaciones de un hostal sobre la vía Barichara San Gil. El animal generó pánico entre quienes allí se encontraban. Expertos en manejo de estos ofidios se hicieron presentes allí, logrando capturar a la boa y llevarla hasta una zona boscosa donde fue liberada y regresada a su hábitat natural, lejos del contacto con humanos. Canaltro.com. Seguimos en Impacto Defensor de la Familia de Transporte. Saludo Motero para todos nuestros amigos, para Gabriel Garbiz Duarte y Doasil Bichov, ahí Andrés Falcón y Francisco Chávez Contreras. Saludo para Franco Manina en Barinas también, a todos los que les han dado me gusta. Aquí está lo que le han dado me gusta, ¿cierto? Sí. ¿Estos son? Sí. ¿Le doy aquí? Sí. A todos los que le han dado me gusta Impacto. Saludo Motero para todos ellos. No, no, no. Abajo de ese. ¿Aquí es? ¿Este? Abajo. ¿Abajo dónde? Ahí donde están todos. ¿Aquí en las caritas estas? No. No, ¿dónde? ¿Dónde? Acá. A ver. Ahí. ¿Dónde? Dele con el cursor porque yo estoy más perdido. Ah, ya. No es necesario que le dé todo ahí. Yo aquí los veo. Omar Díaz, Carlos Tapias, John Day Fletcher Roa, Fernando Sanabria Rodríguez, Jairo Andrés Falcón, Joan Marín Vanegas, Noemí Acuña Durán, Orduz y Francisco Contreras Chávez. Claro, gracias, muchas gracias. Fabio Álvarez, Sebastián Castañeda, Salomón Telo, Japa. ¿Cómo es? Pavón Navarro, Pavón, bueno, Wilson Guarín Huérfano, Harris Albernia, también saludo para... son muchas personas. ¿Cómo hago para ver más aquí? Ah, no, ya se acabaron, ¿cierto? Tiene que
Esos son todos. Bueno, vamos rápido con otra noticia. ¿Te alcanzamos para el tiempo? No alcanzamos para mandarles más noticias a ustedes. De todas maneras, esperamos que mañana nos sigan. Pero antes de irse a dormir, por favor, entren a su Facebook, los que hayan visto el programa por la televisión abierta. Entren a su Facebook, los que lo han visto por televisor, no es Facebook. Entren al celular y denle me gusta, si es tan amable, y denle compartir para que todos sus amigos vean impacto. Nicole Chacón en el control máster de emisión, la niña consentida de San Gil, y José Velázquez Pereira en la Dirección General de Impacto. Les deseamos muchísimas bendiciones, oren mucho y hacer las cosas de manera correcta para que Dios nos bendiga. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, Motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.